Buenas noches, Karina. Bienvenida. Buenas noches. Una preguntita. Sí, dígame. Dice que estaba revisando mi Excel y me apareció error de activación. No sé si hay algún sitio donde pueda descargar Office, el paquete completo y que no esté dando tanto ese problema, solo tengo la licencia. Usted ahorita lo tiene sin licencia. Fíjese que hoy en día para encontrar una licencia en internet cuesta bastante. Debe tener suerte porque, por ejemplo, yo ya he hecho búsquedas y de 7, 10 páginas he logrado una. Porque ahora en este caso los Office desde la versión 2016 a la 2019 se ha puesto como un poco complicado. Buscan más el comprar la licencia, pero la versión 2013, porque ya sería que es un paquete que ya no existe comprarlo, sino que ahora está con las nuevas versiones. Le comento que en la versión 2013 sí, esa, si usted quiere descargar la 2013, esa sí se encuentra en internet. Cualquier sitio que quiera colocar en este caso la clave encuentra rápido, pero en versión 2013. Pero si, por ejemplo, desea la 2016 o 2019, ahí sí cuesta un poco más. Porque sí había descargado, bueno, Ajá. porque tengo el 2003 y está pidiendo y normalmente lo sabía hacer con un programa que se llama KMS, pero no, igual y me habían sugerido que lo descargara como parchado, me parece ¿Cómo que parchado? decía, Sí. y que no iba a tener, o sea, que no iba a tener ese problema, pero Fíjese que yo tengo la versión 2013 y esta yo la tengo gratuita porque hace bastante me la regalaron y esa versión yo se la puedo dar a cualquiera, digamos, de los amistades, ¿verdad? Y no caduca porque ahí de una sola vez tiene el código. Si gusta, envíeme un correo y yo se lo voy a enviar por Drive. me anoto también. Ah, muy bien, con gusto. Yo tengo la versión 2013 gratuita. Esa es la que tengo. Y es también la que utilizo, ¿verdad? Pero con gusto, envíenme correo y yo se las proporciono. ¿Cuál es su Muchas correo? gracias. Perdón. Es becordoba.instafor. El correo que les estoy dando para que me envíen la información. Ahí les voy a compartir en Drive para que lo puedan descargar. Gracias. Bueno. Muy bien, vamos a dar inicio. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercera semana.
que corresponde en este caso a la sección número 3 de lo que sería nuestra aula virtual. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Ya nosotros esta semana ya tenemos un comentario en la parte de arriba donde ya nos está advirtiendo el administrador que el curso va a cerrar en 2 semanas. En este caso, él lo estaría cerrando el 4 de octubre. Después de finalizar conmigo la próxima semana, creo que ya van a tener permiso para poder descargar lo que sería el diploma si usted cumplió con el 80%, si no es más, de la participación en el aula. Entonces, los invito a que puedan ya ir trabajando la sección número 3. Vi en el aula y creo que si no conté mal, son como 10 personas las que ya no están participando en sección número 3. Miren que el día de ayer me les adelanté, les estaba hablando que íbamos a ver tablas dinámicas y no, ¿verdad? Eso es la próxima semana. Hoy vamos a estar hablando de las administraciones y seguridad de los datos. Ya habíamos venido trabajando con la parte de validación. Este día nos toca el tema de validación, pero lo habíamos visto solamente de lista. También en Excel básico, ustedes vieron la parte de lo que sería validación, pero considero que lo vieron de una forma como un poco sencilla. Ahora vamos a retomar un poco de las diferentes formas que podemos validar, pero además de esto, vamos a crear validaciones en las cuales se le llama personalizar. Ya van a ver ustedes cómo dentro de una validación podemos colocar funciones las cuales nos ayudan a poder validar esas celdas que nosotros queremos para que no introduzcan datos que son erróneos. Entonces acá, miren, nuevamente comenzamos con la parte de lo que sería la teoría y después pasamos siempre a lo que sería un video donde la maestra da, en este caso, lo que sería del tema de validaciones y da lo que serían algunos ejemplos. Después recuérdense que cada vez que inicien un tema, finalicen realizando lo que sería el laboratorio que se encuentra acá, ya que ustedes tienen permiso a que, si no respondieron bien, tener una segunda oportunidad. Entonces siempre, siempre revisen y vean por qué se confundieron. Siempre busquen la lógica de Excel para que puedan obtener en la primera un buen resultado. Entonces, para esta semana solamente tenemos los pequeños laboratorios de cada finalización de tema y después venimos ya a lo que sería el último módulo, donde van a tener una evaluación final, que esta se encuentra en la sección número 4. Muy bien, miren, voy a compartir en este caso lo que es mi presentación. Hoy estamos en la sección número 9, que corresponde en este caso a Excel Intermedio. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. También quiero comentarles que ya di contestación a los que me enviaron el libro. Les he hecho algunas sugerencias, algunos ya me correspondieron. Quiero que por favor revisen su correo para que vean las sugerencias que les hice a algunos. También les coloqué capturas de pantalla para que ustedes puedan observar dónde fue que encontré los errores. Como objetivo general de sesión, miren, lograr que los estudiantes utilicen la lista de validaciones de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Este es el error típico que la mayoría que utilizamos Excel podemos llegar a cometer como error si nosotros no validamos esas celdas. He venido explicándoles que cuando ya nosotros nos encontramos en nuestra vida laboral, sucede que este libro que nosotros hemos trabajado, pues nosotros somos los expertos en Excel, entonces ese libro lo tiene otro compañero, un tercer compañero, un cuarto compañero, porque ellos tal vez nos ayudan a poder ingresar información. Pero yo no puedo estar a la par de todos mis compañeros explicándoles qué es lo que deben de introducir en esa celda. Entonces es de suma importancia que cuando vamos a introducir ya sea un nombre, ya sea un apellido, ya sea un valor numérico, que ese valor que nosotros o que deben de colocar sea el correcto.
Y para que eso no suceda, Excel tiene las listas de validaciones, tiene en este caso las personalizadas, tiene en este caso las fechas, que son las que nos ayudan a que nuestros compañeros no se equivoquen a la hora de estar introduciendo la información. Pero, ¿qué es una validación de datos en Excel? Acá en la parte de la teoría, miren, dice que la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Para trabajar lo que sería un caso práctico de validación, primero debemos de ir a seleccionar la pestaña y en este caso el comando llamado validación de datos, en el cual dentro de él nosotros vamos a encontrar tres pestañas importantes. Tenemos la pestaña, en este caso llamada configuración, tenemos la pestaña llamada mostrar entrada y tenemos la pestaña llamada mensaje de error. Esas serían, miren, las tres pestañas en las cuales nosotros debemos de utilizar en algún momento, ya sea que yo coloque configuración, que es lo que tengo que hacer para poder validar, o colocar al final lo que sería un mensaje de error. Pero a veces es importante dejar como esos stickers de mensajes para que las personas sepan que dentro de estas celdas existe una validación. Entonces, dice que la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla. Estas tablas, miren, nosotros tenemos lo que les mencionaba, tenemos la pestaña de datos, tenemos en este caso el comando de validaciones de datos y acá en la diapositiva que les presento, nosotros tenemos validaciones de configuración, que en la cual yo configuro la validación que quiero. El mensaje de entrada, que es de suma importancia para que nuestros compañeros no omitan en este caso ese mensaje y lo puedan leer con la información que necesitamos. Y por último, miren, tenemos ese mensaje de error. Quiero también decirles que cuando nosotros colocamos el mensaje de entrada, debemos de colocar un título, así como les estoy mostrando acá en pantalla. Y en el mensaje de entrada tiene que ser un contexto corto. A veces nosotros queremos como explicarles súper bien a los compañeros qué es lo que deben de introducir y esa no es la forma correcta. La forma correcta es que usted sea preciso, concreto en la información que va a colocar y sus compañeros al visualizar ese mensaje sepan qué es lo que van a trabajar. No es que usted les va a colocar un gran mensaje, compañeros, por favor, en esta celda deben de colocar no. Ustedes deben de ser concretos en el mensaje porque cuando nosotros colocamos un mensaje de entrada y van a visualizar ustedes el sticker o en este caso el post-it que se coloca es bastante grande. Si nosotros llegamos a introducir bastante información, entonces las celdas nunca se van a poder visualizar cuando nosotros estamos colocando. Entonces es de suma importancia que eso sea bastante precisa la información. Pero además de eso, mira, tenemos el mensaje de error. Este para mí es importante. ¿Por qué? Porque quiero comentarles que Excel ya tiene unas palabras que por defecto, cuando nosotros no colocamos un mensaje de error, nos da. Pero al final, esas son palabras, o en este caso, un texto que está colocado y que va a ser igual para todas las formas de validaciones que yo coloque. Entonces, es de suma importancia que nosotros coloquemos un pequeño mensaje para que las personas no sigan cometiendo el error de colocar, en este caso, información inválida. Pero además de esto, miren, en el mensaje de error nosotros tenemos estilo y tenemos tres tipos de estilo. Tenemos en este caso el que sería grave, que detiene el proceso y solo deja continuar cuando se ingresan los valores correctos. Tenemos en este caso advertencia que dice que advierte pero permite al usuario especificación. Quiero comentarles que de las tres acciones que nosotros tenemos en estilos, la mejor sería detener, porque detener quiere decir que no le va a permitir al usuario introducir el dato. Pero si yo, por ejemplo, colocara advertencia,
Yo le estoy advirtiendo al compañero qué es lo que debe de colocar, pero aún así la validación le permite al usuario colocar esa información que no es correcta. Ah, bueno, me dijo Vanessa que colocara solamente el nombre, pero yo le voy a colocar los dos nombres. Le permitió, porque solamente era una advertencia que le estaba dando. Entonces, cuando nosotros queramos realizar una validación en la cual no requerimos que ninguna información que no sea la que hemos validado, entonces ahí debemos de colocar en este caso lo que sería detener. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento ya a lo que sería mi presentación, mi libro de Excel, perdón. Voy a compartirles acá y voy a comenzar con la primera validación. Voy a crear una validación de fecha. ¿Qué debo de tomar en cuenta acá? Que estas celdas, en este caso, miren, lo primero que tengo que hacer es seleccionarlo. Eso es lo primero que tengo que realizar cuando yo voy a crear una validación. Quiero que se den cuenta que al irme a la pestaña de datos, yo tengo herramientas de datos. Y en herramientas de datos tengo la validación de datos. Al darle un clic a la flecha que se encuentra en el comando, yo le voy a decir que quiero una validación de datos y en este caso, permítanme, voy a borrar acá porque veo que ya la tenía acá hecha. Entonces, ahora sí, nuevamente voy a volver a seleccionar, miren, voy a darle clic en validación y quiero que se fijen que tengo siempre las tres pestañas que me decía la parte de la teoría y acá en configuración, miren. Yo tengo el permitir el qué. Tengo cualquier valor, número entero, decimal, lista, fechas, hora, longitud de texto y personalizar. En este caso voy a utilizar fecha. Y entonces acá me dice la fecha entre, yo le voy a colocar 1 del 9, en este caso del 2021. Y voy a finalizar con el 30 del 9 del 2021. Quiero que se den cuenta que yo debo de tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. No necesariamente tiene que ser el mes. Usted puede colocar en este caso, no sé, 3 días, 15 días, 18 días. Los días que usted quiera en este caso que se validen, automáticamente se va a realizar la acción acá. Voy a dejarlo solamente en la parte de configuración y voy a dar en este momento aceptar. Si yo, por ejemplo, miren, coloco 1 del 9 del 2021 y voy a dar Enter, me ha permitido colocar una fecha. Pero, ¿qué sucede si yo coloco 1 del 8 del 2021? Al darle Enter, me va a tirar este mensaje y me dice valor no válido. El usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda, pero este es el mensaje que les decía que tira Excel, pero ¿y esta información qué es? ¿Qué es lo que quieren que yo haga? En ningún momento yo voy a saber. Si yo dejo solamente así la validación, voy a tener que ir donde mi compañero a preguntarle, mirando, ¿me deja introducir una fecha? Entonces, ¿qué fecha es la que tengo que introducir ahí? Entonces, para que eso no suceda, es por eso que existen los mensajes. Entonces ahora miren, nuevamente voy a seleccionar acá y yéndome nuevamente a validación, tengo mi mensaje de entrada. Entonces acá miren, puedo colocar introducir fecha del mes de septiembre del año, acá está, del mes de septiembre. Y acá miren, por favor, solo introducir fecha del mes de septiembre del año 2020. Voy a dejarlo solamente acá y en este caso, miren, voy a dar a aceptar. Quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, cuando yo me posiciono en las celdas que tengo validadas, he dejado allí la información. Eso sería mi mensaje de entrada. Yo puedo colocar acá, miren, hago caso omiso de la información que tengo ahí y coloco en este caso una fecha. Vean que en el mensaje que me tira, donde me dice que puedo reintentar cancelar una ayuda,
me sigue mostrando que el usuario solo puede introducir ciertos valores a esta celda. Entonces, ¿qué debo de realizar? Voy a nuevamente a seleccionar, me voy a ir a validación y ahora le voy a tirar el mensaje de error. Por defecto, miren, automáticamente aparece la opción de detener. Yo le voy a dejar detener, voy a colocar acá septiembre del 2020. Y acá podemos fechas, introducir, vamos a ponerlo así, introducir, introducir fechas del mes de septiembre del 2021. Ahora voy a dar a aceptar. Cuando yo coloque una fecha que no es correcta, vean cómo cambia la acción acá. Y además de esto, miren, puede suceder que este mensaje que tenemos de entrada ya no lo queramos. Voy a eliminarlo de acá, la información, voy a dar a aceptar y entonces ahora sí, miren, 2 del 9 del 20, 2020. Me dejó 5 del 8 del 2022. Ahí está. Septiembre del 2021, introducir fechas del mes de septiembre. Quiere decir que ya con este mensaje que yo he colocado, las personas automáticamente van a saber que solamente pueden colocar esta fecha. Muchas veces nosotros trabajamos con información, la cual debemos colocar fechas del año pasado. Y entonces los compañeros se están equivocando y están poniendo 2022. Y entonces nuestro jefe nos dijo que solamente tiene que ser del año 2021 para corregir, por ejemplo, un inventario, algo de una información que no estaba correcta y que nos están pidiendo. Por ejemplo, para la parte de estudiantil se dan mucho estos casos, porque los estudiantes salieron en el año que 2021. Pero si ustedes se dan cuenta, hasta el siguiente año se les da ya el título de bachiller. Entonces, puede ser que la secretaria hasta enero quiera introducir la información de los datos de los estudiantes y se le está olvidando que ya no estamos, que estamos en el 2022, pero los estudiantes salieron en el 2021. Entonces, esas acciones que de repente nosotros debemos de evitar para que no suceda y que se lleve esa información con datos que no son correctos, debemos en este caso realizar la acción de validación. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar en este momento o tienen alguna consulta. Ya vamos a ir trabajando diferentes tipos de validación. Ahorita he iniciado con fecha. Ajá. Sí, me quedó claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Para los demás. Sí, me quedó claro. De hecho, como lo que usted decía, cuando ya no vamos a ocupar, o sea, digamos, nosotros quedamos la tabla que vamos a utilizar, y le digo esto porque justamente yo estoy haciendo ahorita una tabla, porque en la municipalidad estamos creando el PAC, se llama, que es Plan Anual de Compras. Ajá. Entonces se le tiene que pasar un libro de Excel a las unidades. Y esta herramienta que usted me está dando ahorita me va a caer, pero como anillo al dedo, porque a las unidades, yo no puedo hacer una capacitación con todas las unidades, sino que se les va a pasar un memo y se les va a pasar en USB esto, el libro de Excel. Entonces, esto que usted me acaba de dar ahorita me cayó, pero excelente, porque ya con eso la unidad va a entender qué es lo que tiene que hacer en cada una de las celdas. Exacto, así es. Saben que es con esto nos ahorramos bastante el que coloquen información que no es correcta. Y como usted dice, usted va a pasar esta información por USB y va a pasarlo a otras unidades. Y entonces que ellos estén llegando hasta donde usted, que le estén llamando por teléfono, es tiempo perdido, porque se pudo validar antes para que las personas sepan que van a colocar la información. Fíjense que acá, miren, este módulo es bastante completo, porque en este momento estamos viendo la parte de validaciones.
ya vamos a ver la parte de los vínculos y les voy a enseñar a poder trabajar, por ejemplo, un libro de Excel y que ustedes en la primera hoja creen vínculos hacia las hojas donde ustedes quieren irse automáticamente. Entonces, igual como lo que usted va a hacer, tal vez le puede ayudar también porque si las personas son, por ejemplo, del departamento en San Miguel, ahí va a ir a buscar la hoja San Miguel y le va a dar clic. Y no va a tener que estar yendo hoja por hoja a buscarla porque de repente hasta se puede confundir. Entonces, todo eso, miren, al final, aunque lo vamos haciendo tema por tema, lo que ustedes van aprendiendo, después lo van a aplicar ya en su vida laboral de una sola vez con tantas diferentes temas que ustedes están viendo. Muy bien, entonces ahora, miren, vamos a pasar a la validación de rango de lista. Esto, miren, ya ustedes ya lo han visto en todo lo que hemos venido trabajando, pero quiero aclarar que cuando creamos una validación, nosotros tenemos dos formas de poderlo hacer. Una es la normal, la cual yo hago la selección del rango de lista, y otra es, en este caso, cuando yo guardo este rango y le he colocado un nombre. La forma correcta para poderlo hacer, miren, si yo quiero trabajarlo normal, yo me voy a venir acá a validación, le voy a dar validación de listas, y acá, miren, en permitir, yo le voy a decir lista. Y quiero que vean que automáticamente yo voy a seleccionar acá la información y automáticamente me crea acá lo que sería la información de la celda que he seleccionado. Pero yo quiero que se den cuenta que acá me ha igualado. Muchos usuarios hacen esto. Voy a quitarlo. Igualan y también es correcto. Y después seleccionar en este caso la celda. Pero en la medida que ustedes van trabajando validaciones, se dan cuenta de algunos pasos que no son necesarios hacer y que a la larga pues nos van ayudando a poder seleccionar de una sola vez y crear en este caso lo que sería una validación de lista. Ya van a ver por qué les estoy aclarando esto. Entonces acá, miren, al darle a aceptar, yo quiero que se den cuenta que lo que hemos venido haciendo en ejercicios anteriores que nos ha ayudado para crear funciones, igualmente acá, miren, yo puedo ir colocando en esa celda lo que sería una validación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo un rango? ¿Qué es lo primero que hago? Voy a seleccionarlo desde la palabra valor. Y en este caso, miren, le voy a colocar en este caso lista. Voy a colocar en mayúscula. Lista guión bajo 1. ¿Por qué? Porque recuérdense que un rango no puede ir con espacios. Los espacios en Excel son tan importantes y si yo coloco acá un espacio no me va a crear ningún rango. Por eso, cuando ustedes quieran hacer una separación de texto, deben hacerlo con guión bajo. Excel internamente, todo texto que yo tengo con espacio, él lo incluye el guión bajo. Entonces, se puede hacer también con guión. Pero yo recomiendo con guión bajo porque es como trabaja Excel. Entonces debemos trabajar como lo hace el programa, que en este caso sería guión bajo. Ya tengo ahí y ahora miren, lo voy a hacer desde acá. Me voy a ir en este caso a lista y importante, porque acá yo no tengo ninguna opción para poder ir a llamar ese rango. Entonces, no le puedo colocar acá lista porque vean lo que está sucediendo. Entonces, yo debo de igualar. Es ahí, miren, que cuando nos enseñan que nosotros debemos de igualar para seleccionar un rango, también cuando nosotros vamos a colocar el rango, debemos de colocar en este caso lo que sería el igual. Porque de lo contrario no nos va a aplicar en este caso el rango que nosotros tenemos guardado. Al darle a aceptar, uy, quiero ver, y lista le coloqué, permítanme, ya se me olvidó. Permítame, sí, ¿verdad? Lista le coloqué, no me lo guardo, perdón, creo que quité la selección sin darle enter. Ahora sí, lista, guión bajo 1 y enter. Creo que ahora sí lo tengo. Ahora sí, me voy a ir en este caso para datos. Le voy a dar validación, en este caso de lista. Lista, guión bajo, aceptar. Y ahora sí, miren,
Automáticamente me crea ya lo que sería la validación de rango con el nombre que yo le he colocado. Y mucho cuidado, cuando nosotros vamos a crear listas de validaciones cuando ya hemos guardado un rango, debemos siempre, siempre de igualar primero. Y después de igualar, colocar el nombre del rango y en este caso mandarlo a llamar. Ya se dieron cuenta, aunque me salió ahí un error, pero qué bueno, porque ya se dieron cuenta que si yo no tengo guardado con el nombre, me va a tirar un error. Aunque yo haya igualado y esté colocando correctamente, vieron que no lo guardé, entonces no existía acá. Entonces quiere decir que por eso me tira esa. De lo contrario, yo voy a obtener acá. También quiero aclararles que cualquier rango que yo seleccione automáticamente se elimina. Quiero que se fijen por favor acá. ¿Por qué? Porque Excel tiene algo que cuando nosotros, en este caso, tenemos una selección y él ha igualado, ha colocado absoluta o lo he guardado como rango, él sabe que estas celdas tienen información. Y si yo las elimino, automáticamente mi lista de validación no queda ninguna información. Entonces es importante que estos rangos, ya sea que usted los tenga guardados o que usted los vaya a colocar en una hoja diferente, téngalos siempre ahí oculto. Ya ustedes ya saben ocultar hojas, en este caso en Excel. Entonces es mejor tenerlos ocultos y mandarlos a llamar y saber que esos nadie se los va a utilizar. Nadie le va a cambiar esos datos que usted ya tiene guardado porque esa hoja usted la ocupa. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí, solo quiero hacerle una consulta. Con esa bueno, tengo dos consultas. La primera, decirle que a mí me va a funcionar excelente lo que me está mostrando ahorita. Pero, por ejemplo, si yo en la celda C8, digamos en la celda C9, C10 y C11, yo quiero poner la misma función, solo lo puedo arrastrar, se puede hacer. ¿O hay que hacerlo en cada celda validación? No, mire, aquí le estoy enseñando. Uh-huh. Eso es lo mejor de la parte de validaciones, que nosotros al querer arrastrar, y es algo que también ustedes ya vieron en Excel básico, Excel tiene algo que cuando yo pongo cruz negrita y dice la teoría que cuando nosotros vamos a crear selecciones de celda, es como que estamos copiando esa celda de información. Si yo tengo texto, me va a copiar el mismo texto. Si yo tengo función, me va a arrastrar el cambio de lo que sería el resultado que quiero. Si yo tengo series de relleno, me va a crear las series de relleno según los valores que tengo. Y en este caso, si yo tengo una validación, me lo va a crear para todo. Ya. Y la otra pregunta, esa parte, lo último, cuando ya se queda como en blanco, o sea, por ejemplo, digamos, yo iba a poner el valor 10, digamos, el que tiene ahí, pero me equivoqué y quiero poner el 13. O sea, solo porque... lo buscamos acá y tenemos el número 13. Lo que no podemos hacer es, por ejemplo, colocar 100, porque no es un valor que se encuentre dentro del RAM. Eso sí no podemos hacerlo porque nos va a tirar el error. Acá lo que queremos es que cuando usted quiera, esto es, cuando usted quiera validar una lista, quiere decir que exactamente lo que se encuentra en la lista es lo que van a colocar. Un ejemplo, nosotros tenemos no solamente una sucursal, sino que tenemos 7 sucursales, pero cada una tiene su nombre. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, yo tuve un pequeño problema con el internet, no le escuché la explicación. Si me hace el favor de repetirla, le voy a agradecer. Sí, les explicaba que cuando nosotros queremos, en este caso, colocar, por ejemplo, 100, ahí sí no me va a validar, porque no es un valor que se encuentra dentro de la celda. Pero acá, la importancia de una validación de lista. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo una empresa que tiene diferentes sucursales,
yo automáticamente voy a buscar la sucursal de la validación que he hecho. Puede suceder que hayan 10 sucursales, pero en este cuadro solamente cumplen 5 sucursales. Pero yo me confundo y entonces empiezo a escribir zona de Oriente, la sucursal de zona de Oriente, pero esa no está en mi validación, entonces me va a tirar error. Las únicas validaciones que voy a colocar en esta celda, aunque se encuentre acá una lista, van a ser exactamente las que se encuentran acá. No puedo colocar otro valor porque no me lo va a permitir. Eso es lo que hace sí la validación de lista. No sé si Sí, ahora queda claro. excelente. Sí, entonces quizás fue por cuestión del internet, no sé qué fue, pero quedó como en blanco. Pero ahora sí, sí ya lo entendí, sí tiene sentido lo que usted nos dice. Muy bien, Gracias. muy bien. ¿Para los demás ha quedado claro? Hola. Todo claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, tengo acá otro tipo de validación que se le llama, en este caso, números enteros. A veces nosotros tenemos un rango y esto sucede mucho, miren, y se los pongo como ejemplo cuando nosotros tenemos una empresa que vende por mayoreo. ¿Y qué es vender por mayoreo? Que no pueden vender un producto, sino que ya está estipulado el número que pueden vender. Pero ¿qué sucede? Que mis empleados, yo tengo que hacer esa validación, porque ya mi mejor amigo llegó y entonces véndeme dos, ¿verdad? Y si yo no tengo una restricción del producto que va a llevar, puedo venderlo. Entonces acá, miren, el número entero nos sirve para que nosotros podamos introducir entre productos o categorías o valores que nosotros tengamos de una selección de rango que se cumpla lo que yo quiero. Entonces voy a iniciar acá, miren. Solo me voy a llevar esta información para que solo esté copiando y pegando, porque si no el tiempo se nos va a ir rápido. Permítanme, voy a abrir acá un nuevo. Esto me va a ayudar mucho. Muy bien, entonces continúo acá. Dice que voy a irme para productos donde voy a seleccionar y en este caso, yéndome a validación, miren, le voy a decir que quiero números enteros. Acá sí. Entre, me dice que como mínimo va a ser 10 y como máximo puedo vender 100. En mi mensaje, en este caso de lo que sería de entrada, voy a colocar en este caso producto y acá voy a colocar introduce el número del 10 al 100. Y en el mensaje de error, le voy a dar acá, miren. En este caso, error. Y acá debe introducir el número del 10 al 100. Voy a dar en este caso aceptar y quiero que se den cuenta que automáticamente me tira error. Si coloco 10, sí puedo. Si coloco 90, sí puedo. Si coloco 100, sí puedo. Pero 101, no. Ustedes se dieron cuenta en la pandemia que cuando íbamos de compras a un súper, se recuerdan que habían algunos productos que no podíamos llevar de más. O sea, además de que la cajera me decía que solamente podía llevar, creo que máximo eran 3 productos, tampoco no le dejaba pasar. Entonces, nosotros podemos hacer el de que mi familiar compre otros 3, ¿verdad? Pero yo no podía comprar más de 3 productos. Y entonces ahí existía una validación en la cual no le permitía a la cajera pasar más productos. Porque solamente en esos productos específicos, usted solamente podía llevar 3, no más. Y eso se trata la validación. En este caso de números, no voy a introducir un número que no sea correcto. Tengo un margen y con ese margen me voy a mantener. Y con eso, mire, usted está bien, porque no tiene que andar viendo que el fulanito vendió menos, que vendió más de lo que usted le había dicho,
sino que no quedó en palabras, sino que está en el sistema que están utilizando, que hay una restricción. Igual, en los bancos se han dado cuenta que a las 3 de la tarde ya no se pueden pagar algunos recibos. ¿Por qué? Porque hay también una restricción. Puede ser su amiga, su mamá, su hermana, no le va a permitir el sistema hacer esa acción de ninguno de los recibos que están restringidos, porque ya hay una hora límite en la cual usted puede pagar. Y todo esto se hace con una validación en la cual los programadores dentro del programa que utiliza la empresa introducen en este caso Excel. Y ahí crean las validaciones, que son las que nosotros estamos haciendo en este momento. ¿Queda claro la validación en este caso del número entero? ¿O tienen alguna consulta? Todo bien. Gracias. Muy bien, miren, ahora vamos a una acá de validación de límite de entrada de decimales. Saben ustedes que cuando nosotros tenemos un parámetro en porcentaje, ya saben ustedes que podemos colocar decimal o podemos colocar lo que sería el porcentaje. Pero acá miren, tenemos un cuadro donde nosotros vamos a tener un aumento por mérito. Y a nuestro jefe le han otorgado que coloque cuál sería el porcentaje que nosotros nos va a aumentar para nuestro salario. Pero eso sí, el jefe mayor ha dado un porcentaje límite, que sería el 3%. Vean los sueldos que se encuentran ahí. Recuérdense que solo nuestro jefe inmediato es el único que va a poder introducir esta información porque se le va a pasar un libro de Excel con los datos de nosotros, los salarios que nosotros tenemos y cuáles serían los salarios que él va a, que se les va a otorgar. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Primero voy a seleccionar, me voy a ir en este caso a validación y acá, miren, me voy a ir a configuración. ¿Qué le voy a decir? Que quiero en este caso decimal. Y acá le voy a decir que sea menor o igual. Quiero que se den cuenta que ahora tengo este cuadro. Cuando yo coloco la palabra decimal, entonces yo le voy a decir que sea menor o igual que. ¿Por qué? Porque le voy a decir que sea de 0 punto. Acá el 3% sería 0.03. Entonces ya tengo acá, miren, lo que sería la validación. Le voy a poner acá detener como mensaje, favor, trabajar con el porcentaje dado. Y voy a dar acepto. Automáticamente acá yo voy a colocar un porcentaje y ahí me va a tirar. Solo déjenme que no tengo las celdas. Ahí está. Automáticamente va a subir ahí. Ahí está. Automáticamente va a subir el 3%. Ahí está. Automáticamente va a realizar en este caso lo que sería la acción. Miren. ¿Por qué? Por el porcentaje que estoy colocando. No sé si queda claro una validación cuando hablamos de decimal. Yo tengo una consulta, ingeniero. Sí, díganme. Cuando hacemos esa validación y en este caso, digamos, yo le paso a mi jefe mi libro de Excel, él no puede modificar esa validación que yo he hecho en él. ¿Cómo no? Él puede modificar. Recordémonos que él tiene, en un libro de Excel tenemos todo el permiso para poder, en este caso, hacer esta acción. Pero, tenemos algo. Y eso lo vamos a ver. Yo creo que mañana o pasado mañana, donde nosotros al crear una validación podemos hacer una restricción de celda, en este caso determinada por medio de lo que serían las contraseñas de Excel. Okay. Por eso sí podemos hacer. Pero okay. Ahorita, como se encuentra, sí lo puede hacer. Él puede crear esa acción. Pero le voy a dar una sugerencia y esto... Como siempre les he dicho, estos son como ejemplos o ejercicios que yo les pongo de lo que me ha tocado en mi vida laboral trabajar. Cuando yo creé este tipo de validación, miren,
lo que hice fue colocárselo en un libro de Excel por medio de OneDrive, o en este caso de Drive, cualquiera de las dos, y se lo coloqué en línea. Y entonces le dije, vaya, mire, en este momento, ahí se encuentra ya el libro, puede abrirlo y automáticamente usted coloque los porcentajes que usted considere. Y entonces yo estaba pendiente de estar observando qué era lo que él estaba haciendo. En línea, él no puede hacer ninguna modificación. Pero yo le envío el libro y él espero que me lo vuelva a enviar. Entonces ahí sería como un trabajo de que, ¿y si le hizo un cambio? Entonces, si yo lo subo a la nube, él automáticamente, yo puedo estar observando qué es lo que está haciendo o alguna modificación. Y la ventaja es que él realiza los cambios que va a hacer y entonces automáticamente yo le elimino el permiso y ya va a quedar así como es. Si él quiere realizar un cambio, entonces me tiene que llamar y decir, Vanessa, voy a volver a realizar un cambio, vuelvo a pasar el enlace. Y él no tiene el permiso de tener ese libro, sino que yo se lo he dado por medio de Drive o puede ser por medio de OneDrive. Es una sugerencia. Ok, gracias. Con gusto. ¿Queda claro para los demás la forma de colocar validación de porcentaje? Hola. Sí, ingeniero. Muy amable, gracias. Muy bien, mire. Vamos a ver. Sí, eso. Muy bien, vamos a ir a esta, mira. Fíjense que cuando nosotros creamos lo que sería una validación, quiero comentarles que a veces nosotros vamos a tener algunas restricciones y también esto les va a ayudar a saber que la validación a veces no depende exactamente de una acción de la celda donde nos encontramos, sino que puede ser de otra celda. Acá miren, tengo oculta esta columna. Ahí está. Tenía oculta esta columna. Entonces acá voy a crear una validación. Voy a seleccionar. Fíjense las celdas que estoy seleccionando acá. Entonces me voy a ir a datos y le voy a dar validación. Ay, ya lo tengo acá. Permítanme. Sí, ya sé por qué ya lo había hecho. Acá. Pero se los voy a explicar cómo hacerlo. Fíjate, si nosotros tenemos, por ejemplo, lo que serían productos, los cuales nosotros estamos en ventas y nosotros tenemos los productos acá, se han dado cuenta que a veces uno llega y dice, mire, quiero este producto. Y entonces viene la persona y dice, permítame, voy a ver si hay existencia. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Cuántos quiere? 10. Y entonces le dice, ah, sí, usted puede comprar 10 productos. Pero de repente, mire, de este producto, yo lo he puesto como ejemplo 2, yo voy a llevar 5. Y entonces, al estarme facturando, va a llegar un momento en que estas celdas donde se encuentran los productos, no hay existencia. A veces nos toca llevar el que está ahí de muestra, ¿verdad? Pero yo quiero 5 de estos productos. Yo le he colocado como ejemplo producto 3. Pero quiero que se den cuenta que yo tengo un mensaje y acá, miren, cambia el formato de mensaje. Porque dice, miren, les he colocado, en este momento no se tiene el producto. Favor estar consultando. Puede suceder que yo le ponga acá, en este momento no se encuentra el producto, favor decirle al cliente que dentro de 10 días va a venir o 15 días. Ahí estoy haciendo dos acciones. Estoy validando porque ese producto no hay existencia y dos, le estoy diciendo a mis compañeros de que ese producto va a venir dentro de 15 días. Entonces, ya no le dice a la persona, no hay y no sé cuándo va a venir, porque a veces ha sucedido eso, ¿verdad? Que nos dicen, no, fíjese que no sé dentro de cuánto va a venir ese producto. Pero acá ya le estoy diciendo, porque mi jefe me ha pedido que coloque ese mensaje, que dentro de tantos días va a venir o que esté consultando. Entonces, ese formato que usted va tirando de mensaje, ahora los voy a llevar a eso, a que la persona siempre esté consultando y leyendo la información.
Porque si ustedes ven acá lo que he colocado, en este momento no se tiene el producto, a favor de estar consultando. Entonces ya usted le dice a la persona, mire, fíjese que no se puede, porque no hay ahorita existencia. Pero venga dentro de 15 días y ya el producto ya va a estar acá. Entonces ya le estamos dando otras palabras a la persona, no se va a ir con que no había, sino que se va a ir con eso, que si no lo encuentra en otra parte, dentro de 15 días va a estar ese producto. Entonces, ahora sí, miren, se los voy a hacer acá en esta celda para que ustedes puedan ver la forma en cómo se debe trabajar. Me voy a ir acá a lo que sería validación. Voy a validar acá esta celda para que ustedes puedan ver cómo se trabaja. Y acá, miren, yo, ay, perdón, yo voy a realizar lo que sería una validación y ahora va a ser personalizada. Vean que cuando yo coloco la palabra personalizada no tengo datos, sino que automáticamente me habla de una fórmula. Pero yo voy a trabajar en este caso un operador lógico, ya ustedes conocen los operadores lógicos, y yo le voy a decir, miren, que esta celda que se encuentra acá, le voy a colocar, creo que sería 62, permítanme que no me da acá, sería esta. Al 62 mayor y le voy a colocar que cero. ¿Por qué? Porque cuando no exista ese valor en esta celda, me va a tener que tirar el mensaje, que ya es el mensaje que ustedes vieron que yo coloqué acá. Para que puedan visualizarlo, le voy a dar a aceptar y entonces acá, miren, hay cero, voy a colocar 10. Y automáticamente, miren, ahí les va a tirar el error. Si llegara a existir ya producto, dentro de 10 días llegaron 100 productos o 1000 productos de ellos, miren, lo voy a hacer acá, quiero 12, me va a tirar, porque ya existe el producto. De lo contrario, me va a tirar error. Aunque quiera 2, 1, me va a tirar en este caso el error que tengo. ¿Cómo voy a crear la validación? No la, estoy, creo la validación en esta celda, pero no depende de esta celda, sino que depende de la que yo tengo a la par. ¿Por qué? Porque puedo crear estos tipos de validación. Y por eso se le llama personalizada. Porque de esa forma, yo automáticamente estoy creando lo que sería una validación de información. No sé si queda claro este ejemplo de validación. Sí. ¿Para los demás queda claro? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a continuar acá. Permítanme. Ya el tiempo se me está terminando, les traía bastantes ejemplos acá. Fíjense, acá miren otra forma en la cual nosotros podemos validar rangos. Es importante cuando nosotros creamos una validación que el rango no precisamente va a depender de las hojas donde nosotros estamos trabajando o en este caso de dónde se encuentra la información. Puede suceder que esa validación se encuentre en otra hoja y también yo puedo crear esa validación que dependa en este caso de otra hoja la información que tengo acá. Yo tengo acá la información del departamento de la facultad y en este caso del cargo. Yo he colocado acá diferentes departamentos para poder orientar en este caso que la información sea la correcta, la que van a colocar sobre cada una de los que serían los nombres que se encuentran acá. Buscar en este caso el departamento, buscar en este caso la facultad y en este caso lo que sería cargo. Si, por ejemplo, miren, yo quisiera colocar en este caso lo que sería el departamento, lo que tengo que hacer acá, miren, es seleccionar, guardarlo, departamento, le voy a colocar acá uno y voy a dar enter. Entonces quiere decir que, permítanme que se me sube esta pantalla, acá, permítanme. Aquí está, muy bien. ¿Qué tipo de validación tendría que hacer acá? Ajá. ¿Qué tipo de validación tendría que hacer acá? De rango sería o no. Ajá, pero rango es la acción que acabo de hacer. Entonces, ¿cuál sería el tipo de validación que yo tendría que hacer acá?
La acabamos de estar viendo. Personalizada o No. De lista tendría que ser. Exacto. Tendría que ser una validación de lista. ¿Qué tengo que colocar acá? El rango. El Muy nombre bien. de la lista. ¿Y cómo hago para hacerlo? Solo coloco, en este caso, departamento, guión bajo uno, solamente así. Tiene que colocar igual, al principio. Muy bien. Entonces acá, miren, voy a colocar el igual, como dice la compañera, y voy a dar a aceptar. Y quiero que se den cuenta que exactamente, ¿verdad? Acá se encuentra cada uno de los departamentos para poder colocar la información. ¿Por qué? Saben que muchas veces nosotros, y lo voy a decir por todos los usuarios, no solamente por algunos ni excluir, tenemos el de colocar todo en minúsculas. Y a veces son nombres propios, los cuales deben de identificarse con mayúsculas. Y eso es algo bastante importante que nosotros, como encargados de estar trabajando la información, tiene que ser correcta. Tienen que tener una buena ortografía, una buena gramática con la información que estamos colocando. Eso nunca, nunca déjenlo atrás. Ah, estoy en Excel, voy a colocarlo así. No. Estoy en Word, entonces ahí sí voy a tener buena ortografía y gramática. No. Eso es en cualquier información que usted vaya a introducir. Entonces, a veces se da el caso de que se hace más fácil introducir el texto. Puede ser que lleguen compañeros nuevos y entonces están introduciendo información que no es correcta. Y entonces, para que eso no suceda, esa es una forma en la cual, miren, yo no necesito esa información, no se encuentra acá en esta hoja. Pero sí yo la puedo colocar en lo que les decía, en otra hoja, y también lo que les comentaba, y lo voy a hacer en este momento, ocultarles. ¿Qué debo hacer? Le doy clic derecho y le doy la opción de ocultar, y vean que la información la sigo teniendo acá. Si ustedes se dieron cuenta ahorita, ya no tengo esa hoja. Ya esa hoja ya se encuentra oculta. Pero esa información yo sé que nadie me la va a ir a eliminar, ni me va a realizar ninguna acción que yo no quiera, sino que automáticamente esa lista está guardada. Porque yo la necesito. Yo soy la que estoy creando estas validaciones y es importante para mí que esta información nadie la elimine. Y para que eso no se elimine, en este caso se quita ley. Y automáticamente, mire, yo puedo ir colocando acá correctamente lo que sería la información. No sé si queda claro todo esto que estamos haciendo acá o tienen alguna consulta. No, todo bien. Muy bien, para los demás, ¿está claro? Ya está claro. Sí, queda claro. Muy bien. Ahora sí, mire, quiero irme a otro ejercicio en el cual vamos a crear una validación personalizada. Espero que me alcance el tiempo para poderles mostrar otros diferentes tipos de validación personalizada, que creo que es la que más nos interesa aprender, ya que ustedes creo que ya habían visto los otros tipos de validaciones en Excel Base. Voy a seleccionar acá y ya que he seleccionado acá, miren, me voy a ir a una validación. Fíjense por favor acá, miren, y con todo lo que hemos visto, yo sé que ustedes ya tienen como esta lógica de ser, que he querido que en cada sesión ustedes vayan comprendiendo. Yo voy a decirle que quiero una personalizada y porque me está pidiendo que voy a crear acá lo que sería una fórmula. Yo necesito, miren, colocar el ID del empleado, pero sucede algo, que es un código que se va a crear por primera vez, pero me han dicho que eso no lo voy a hacer yo, sino que yo eso se lo voy a pasar a alguien más. Entonces yo le tengo que explicar a él qué es lo que debe de hacer, y porque no sé si lo va a trabajar bien, y después voy a tener que nuevamente hacerlo. Entonces, mejor creo de una sola vez una validación que aunque no se esté observando ahí, lo voy a hacer por medio de una función que en este caso nosotros ya vimos, que sería la función contar.sí. Entonces, acá, miren, voy a igualar
voy a colocar la función contar.si y al abrir en este caso, miren el paréntesis, perdón, al abrir el paréntesis voy a realizar una selección que sería esta, este rango que se encuentra acá. Y cuando yo lo he seleccionado, mucho cuidado con esta acción. Miren, cuando creen tipos de validaciones personalizadas y estamos ocupando función, la voy a volver automáticamente absoluta. ¿Por qué? Porque eso me da a mí de que esa información es exactamente en el cuadro que tengo ahí. Si, por ejemplo, quisieran ir creando más información de las personas que tengo yo acá, puedo colocar al final de la última celda lo que sería un posting de un comentario y decir que hasta acá se ha llegado con la validación personalizada de ID empleado. Ya con eso estoy sabedor que cuando me vuelvan a pasar este libro, yo voy a entender que la otra información que está ahí debo de validarla para que se siga trabajando con la información correcta. Entonces acá, miren, yo voy a darle en este caso el punto y coma y fíjense, ¿qué le voy a decir? Que cuando haga el conteo de la información que se encuentra acá, lo haga por medio desde esta celda que se encuentra aquí. Y acá, miren, al cerrar, yo le voy a decir que esto sea igual a 1. ¿Por qué? Porque él lo que va a hacer es contarme sobre los valores que yo voy a empezar a colocar en esta celda y esto tiene que ser igual a ese valor. Si ese valor no llega a cambiar y vuelvo a colocar el mismo ID empleado, automáticamente que me va a tirar un error. Y entonces acá puedo colocar los mensajes de tener. Podemos colocarle, favor, colocar ID correlativo al número que se lleva, por ejemplo. Y voy a dar a aceptar. Entonces acá miren, voy a iniciar. Por ejemplo, díganme un ID empleado. Ajá. AB001. Ok, AB001. Muy bien. Doy enter. Voy a colocar AB002. Pero acá, miren, voy a volver a colocar AB003. AB002. Ahí me va a tirar. Y me va a pedir reintentar. Porque entonces, tal vez yo ya llevo el código tal, y entonces, mira, haceme el favor y vos seguís colocando acá. Me han pedido que lleve un correlativo. No le va a permitir a la persona colocar otro idéntico al de arriba. ¿Por qué coloqué la celda A3? Porque ella va a ir a buscar. Es como que yo voy bajando y me va yendo a buscar. Y así va yendo a buscarme desde arriba y va bajando. Y cuando él encuentra uno igual al de la celda que yo tengo, automáticamente va a tirar. Y no precisamente tiene que ser A3. Recuérdense que ahí está trabajando relativo. Porque él está bajando, 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 bajando y vuelve nuevamente a subir porque lo he colocado relativo. Lo demás fue absoluto para que esos valores que tengo acá como rango no los mueven. No sé si queda claro esta forma de trabajar personalizado. Sí, está claro. Muy bien, ¿para los demás ha quedado claro? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, este sería, miren, otro tipo de validaciones que nosotros podemos efectuar en Excel. Me hizo falta las validaciones de I y O que les quería explicar, pero yo creo que el día de mañana va a haber tiempo para poderles explicar para que puedan trabajar otros tipos de validación. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, nos vamos a quedar hasta acá. Recuerden, por favor, de ir trabajando el aula virtual. Si usted no llega a finalizar, recuérdese que no se le va a poder dar el diploma. Y para los que tengo pendiente, creo que hay una persona que me envió, Jaime, creo que fue el que me acaba de enviar el libro. Con gusto ese día se lo voy a estar revisando para poderle colocar ahí cualquier consulta
o en este caso sugerencia que le quiera dar. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Gracias. Buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches.